El tiempo ha llegado, el momento que todas ustedes esperan, amas de casa, mamás, mamitas preciosas, ya saben, hoy día estoy con mi amiga Mary, bienvenido Mary, preciosa, y decirte que gracias, cada sábado me traes los platos que más me gusta, me engríes, el pescadito, ¿la semana pasada qué fue? El pescado a la Menier. Oh, una locura, una maravilla. Realmente un espectáculo. Y sobre con esa pimienta y comino, Mary. Usted, señora, ya sabe, para poder disfrutar de un plato de comida maravilloso, si no tiene pimienta y comino, Mary, no es. Usted no puede realmente ir al mercado y comprar esa tierra que venden de pimienta. Yo he visto tantas cosas absurdas en los mercados. Y peor, que ahora viene la variante Delta. Ahora hay que cuidarse más que nunca. ¿Qué hoy día me has traído? Te he traído arroz con chancho. ¡Ajá! Voy a comer con mis cubiertos Versace. Ah, los de tendencia. Han sido tendencia mis cubiertos. Totalmente. Yo también quiero esos cubiertos. Lindos, yo les dije bien claro. En este momento comienza la experiencia de la explosión de sabores en el paladar de Andrés. Ya, en el arroz, obvio, está la pimienta perfecta. Sí, y el chancho está sazonado con pimienta y un toquecito de comino Mary. A ver. Toquecito. Un toquecito tiene un poquito de comino, tiene más pimienta que comino Mary. Ahí ya, analizando los sabores, está degustando y está haciendo un trabajo también de poder descifrar las cantidades de cada ingrediente, de la pimienta y del comino. Es que el sabor, el chancho, el sabor, ¿cómo se puede sentir ese comino maravilloso? ¿Cómo? Yo nunca me imaginé que un plato de comida podría tener. O sea, uno no, a veces no sabe ni comer. Porque hoy uno dice, Entonces, y lo que dice Andresito, pues todas las mamás me dicen, Andresito, me compré la pimienta, me compré el comino. Y se siente ese comino maravilloso. Me encanta. Ahora el arroz, espectacular. Está en su punto, ¿ah? Mira, yo no estoy comiendo arroz. Estoy con una dieta estricta, pero me he dedicado a engordar los sábados. Porque saben que yo no desayuno un juguito. Maravilloso. Ni me lo toquen, ¿eh? No, plato de casa, es plato de casa. La pimienta y comino Mary, ¿cuánto sabor y aroma le da a este plato? Porque yo siento, sientes, es que es tan potente porque es traída de la India. Resalta el sabor. Me dejo entender, entonces, obvio, en el Perú no hay este comino, ¿no? Y la pimienta y el comino no es traído de la India y la otra del Brasil. Entonces tiene un sabor mucho más. Usted sabe que la comida brasilera, la pimienta, es lo que predomina en todo el Brasil. Entonces, tuvo esa sapiencia Mary en poder traer esa pimienta maravillosa al Perú y ese comino, que haciendo esa mixtura explosiona nuestra comida maravillosa peruana. ¿Así es? Así es. Y ahora permíteme, por favor, decir, ya sabes, por tan solo 5 sobres de Mary vacíos o comino Mary o pimienta, cualquiera de los dos, o cualquier producto Mary, usted puede reclamar su plato hondo, plato tendido, loza china importada maravillosa, o su vaso. Solamente con tan solo un sol. ¿Así es, mi amiga Mary? Correcto. Qué delicioso. ¿Lo has hecho tú, tu madre? No, lo he hecho yo y he usado bondiola de cerdo para contribuir un poquito más con tu dieta. Ajá, bondiola, buen corte encima. Corazón que se siente esa suavidad del chanchito. Ahora, te digo una cosa, la próxima me trae cebollita, porque con cebollita el arroz a la... ¿Ese es arroz con chancho o arroz a la jardinera?
Es arroz con chancho, pero... ¿Por qué no a la jardinera? ¿Por qué no a la jardinera? Porque es como que al arroz con pollo le diríamos jardinera verde. Claro, sí, claro. Pero se le llama jardinera. Me mató, por la me mató. Jardinera es por el color y la mixtura de colores que tiene ahí. Parece un jardín lleno de rosas. Por supuesto, pero tú ves ahí todos los puntos de la pimienta. Así es. Ahí la ven todos los puntos de la pimienta. Tienes el tema del comino. Gracias, Mary Maravilla. Todas las ceñitos, ya saben. Ellas siempre esperan y dicen, ahora me voy. Rápido, y buscan en su alacena si ya está su pimienta y comino, Mary, para que el día domingo preparen su comidita para toda la familia. Gracias Lima, gracias Huancayo, gracias Ayacucho, gracias Huánuco, Iquitos y todo Pucallpa. Ya saben que ahí puedes encontrar. Gracias, amiga Mary. A ti, Andrés. Maravillosa. ¿Quieren saber más de esa maravillosa y pimienta y comino, Mary? Adelante, ¿eh? Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino Mary, sabor y calidad.